Primera vez en escena, vamos a ser exquisitamente puntuales al dar comienzo un acto, porque tenemos que intentar ser igualmente puntuales a la hora de salir, ya que aquí cierran. Bien, en primer lugar, dar las gracias a Comisiones Obreras a través de mi amigo Ángel Cuberías, que está allí, por la cesión tan amable de este local. A lo mejor es lo que tiene tener amigos. Este acto de hoy ya lo realizamos a finales del mes de octubre, coincidiendo con el aniversario de esta llamada Batalla de Seseña. Lo realizamos, digo, en esa época, en el pueblo de Seseña, a instancias y petición del Ayuntamiento de Seseña a través de nuestro socio Rafael Casalins. Claro, Seseña es un lugar, era carismático para el tema que vamos a tratar hoy. Es un lugar lejano, para acercarse, alguno de los aquí presentes estuvo allí, pero habida cuenta que es un lugar lejano, que el acto se hacía en sábado, domingo, por la mañana, y es complicado para mucha gente la asistencia a un lugar lejano y en un día no muy adecuado, pues hemos decidido repetir las dos conferencias de las que constaba aquella conmemoración en un lugar céntrico para uso y disfrute de los socios de Jefrema y público en general. O sea que esto es una popularización de un acto que ya realizamos. En Seseña tenían un especial gusto por este tema, teniendo en cuenta que la batalla de Seseña fue, bueno, batalla, llamarlo batalla es un poco pretencioso, en cierta manera. Fue la primera aparición de los carros de combate rusos en combate en España durante la Guerra Civil, en aquellos finales días de octubre de 1936. Para aquel acto se nos encargaron dos conferencias, una que es esta, lo que va a hacer Fernando a continuación, y otra un poco más técnica, que la hice yo y la haré yo. Tenemos idea de hacerlo hacia mediados de febrero, en lugar aún no determinado, que es un estudio técnico e histórico de precisamente aquel arma que destacó a lo largo de la Guerra Civil y que tuvo su aparición en aquella batalla, que es el carro de combate ruso ligero T-26. Os animo a que vengáis también a la siguiente conferencia, no solamente porque la daré yo, sino porque es muy esclarecedora y, aunque parezca que es un tema un tanto árido, pero bueno, ya veréis cómo es ameno y motivador. O sea que estáis emplazados a una segunda parte. Para terminar mi intervención, os quiero hablar del ponente, de Fernando, que está a mi izquierda. Fernando es socio de Jefrema, casi de los primeros, de aquellos que tiene la numeración con dos dígitos todavía. Es muy antiguo en la asociación. Hemos tenido una magnífica relación durante muchos años. Yo lo recuerdo cuando, en aquellos años que sería por el 2004 o 2005, la primera vez apareció un acto nuestro, que era precisamente aquel acto en el que mi padre hablaba en el cuartel de la montaña. Fernando siempre fue, entonces era casi un chico, ahora ya es ya un poco menos chico. Era una persona entrañable, siempre fue un gran colaborador. Hemos estado a veces a brazo partido luchando por sacar alguna revista, la número 6. Fernando fue vocal de Jefrema. Ha colaborado mucho en nuestra revista como corrector de textos. Ha dirigido el taller de microrelatos de Jefrema, que sigue existiendo, porque él tiene una gran vocación literaria. Pero aparte de todo, Fernando tiene una gran vocación de investigador. Él no es un docente, ni es un escritor, ni es un historiador, pero tiene una gran vocación como investigador,
y su nivel os va a dejar bastante sorprendidos cuando comience esta conferencia. Por eso, cuando el Ayuntamiento de Saseña nos expusieron el proyecto, hay que hacer una conferencia tal, yo pensé en primer lugar en Fernando. Dije, Fernando es la persona ideal. La cuestión técnica me la reservaré para mí, pero él es la persona ideal. Y desde luego, creo que acerté totalmente. Lo podéis comprobar dentro de poco. La conferencia tendrá que ser un poquito resumida por el tiempo que tenemos, al cual no le voy a quitar más, pero es un tema que estoy convencido que os encantará, con lo cual este esfuerzo de volverlo a repetir en Madrid y tal habrá valido la pena. Fernando, te paso los trastos. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, que como dice Antonio, pues bueno, una repetición de la que ya desarrollamos en Saseña a finales de octubre del 2018. Antes de empezar, yo siempre me gusta dar los agradecimientos, a Antonio especialmente, porque bueno, ya le conocemos a la hora de informar y de pasar información. Creo que todos los temas técnicos de los tanques soviéticos he recibido mucha ayuda por su parte. También de José Luis Mejía, que fue uno de los conferenciantes que estuvieron también ahí en Saseña, que es coronel de infantería, natural de Saseña también, y bueno, una persona que conoce muchísimo el tema y también facilitó muchísima información. Y también un compañero mío de mi pueblo, que Óscar de Vicente, que gracias a él, pues bueno, hicimos una visita por el pueblo y estuvimos sacando fotografías y lugares que, bueno, yo pretendo ahora publicarlos también en lo que es la conferencia y ver el antes y el ahora, el antes y el ahora. Bueno, sin la conferencia, yo la he estructurado no solamente en lo que es la contraofensiva de Saseña, como bien pone el título, sino que he hecho una especie de prólogo desde que llegan las fuerzas blindadas a España, tanto las fuerzas italianas como las fuerzas soviéticas, que luego tiene su culmen en ese enfrentamiento que no es realmente el enfrentamiento en Saseña, sino el enfrentamiento blindado se desarrolla en Esquivias. Entonces, bueno, pues es interesante destacarlo. Luego también la ha estructurado, bueno, no sé si conocéis la editorial Osprey, esta serie de batallas que habitualmente suelen hacer también una presentación de los militares que se enfrentan, la propia batalla en sí, y luego una especie de, bueno, de conclusiones, etc. Pues la conferencia está estructurada de esa manera, ¿vale? Para, yo creo que de alguna forma también seguirla muchísimo más fácil, el apoyo de las diapositivas pues va a ayudarnos, o a mí al menos me ayuda, a ponerle cara a los protagonistas. Y antes de empezar, simplemente también hacer una pequeña apreciación. Como bien decía Antonio antes en esta pequeña presentación, lo de llamar batalla a la batalla de Saseña, bueno, pues sí es una batalla realmente, se enfrentan dos ejércitos. Pero como en algún sitio he leído, y me imagino que habréis leído muchos de vosotros, una batalla blindada, una batalla de tanques. Yo personalmente, llamar batalla de tanques al enfrentamiento de Saseña me parece como muy osado. Si la comparas con esas batallas que vinieron luego a continuación en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Este, en el norte de África, en Europa Occidental, pues bueno, aquí los enfrentamientos de los tanques de Saseña, pues al final claro, fueron una pequeña unidad contra otra y enfrentamiento de casi caballero contra caballero, ¿no? Como los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial, avión contra avión. Pues más o menos es un detalle que yo quisiera de alguna manera puntualizar, porque como siempre me gusta recordar, dice nuestra, esto también es una cita de Antonio que ya habréis oído mucho, nuestra guerra fue una guerra pobre en cuanto a medios. Yo creo que Saseña es un ejemplo clarísimo de la pobreza de los medios. Bien, pues vamos a empezar. ¿Y con quién empiezo? Pues empiezo con los italianos, porque cronológicamente son los que llegan antes aquí a España, me refiero a los medios blindados, ¿de acuerdo? Como veis ahí, pues bueno, el 16 de agosto es cuando llegan los primeros medios blindados a España y llegan a Vigo, a bordo de el Città de Bengasi, perdón, el Città de Bengasi vendría luego el 28 de septiembre,
vienen a Vigo y solamente los tanques que vienen son muy poquitos. 5 tanquetas con 10 soldados y un oficial al mando. O sea, viene un teniente, el teniente Barbisio, y vienen esos carros Fiat Ansaldo CV35, que bueno, que aquí popularmente siempre los hemos llamado tanquetas. Tanquetas. Un peso de 3.000, no llega a 3.500 kilos, armadas con dos ametralladoras Breda de 8 milímetros. O sea, algo muy ligerito comparado con luego sus oponentes en Seseña concretamente, que sería el T-26. Las tanquetas, estas primeras tanquetas italianas, van a marchan desde Vigo a Valladolid y el ejército nacional apenas les da importancia. Incluso se había quedado con los italianos que se van a mandar soldados españoles para aprender su manejo y ni siquiera van. O sea, no hay esa línea de comunicación y se quedan los italianos solos en Valladolid. Hasta que el 8 de septiembre los montan en camiones y van a Pamplona. Al frente del norte pasan por Alsasua, los desvían a Tolosa y el 11 de septiembre se incorporan a la columna del coronel Irurretagoyena, que se está formando. Estas 5 tanquetas, bueno, pues entran en combate en el monte de Santa Bárbara junto a Hernani y entran seguidamente en San Sebastián. Después de conquistar Donostia, regresan de nuevo a Valladolid. Y aquí es el 28 de septiembre, como anticipaba anteriormente, es cuando llega el Città de Bengasi, otro nuevo barco italiano, y llega a Vigo también con otras 10 tanquetas Fiat Ansaldo. Dos de ellas son Lancia Fiamme, es decir, lanzallamas, y vienen esta vez al mando del capitán Oreste Fortuna, que aquí se llamará Osvaldo Ferrini, veteranos de la Primera Guerra Mundial, como casi todos los militares que llegaron en este momento. Importante, ¿por qué? Porque con en este barco de Città de Bengasi vienen también 38 cañones de acompañamiento, los Terni, el modelo 1913, calibre 65-17. Aquí los llamarán los Tigre, ¿por qué? Porque al disparar pegaban muchos saltos, o sea, el retroceso era muy alto y entonces se recordaba a los Tigres cuando saltan a por su presa y los italianos los llamaron Tigres. Llegan más soldados, suboficiales también y sobre todo llegan otros cañones de acompañamiento, que esto es una nota curiosa porque Mola, tras un bombardeo en Valladolid, pide cañones antiaéreos. Los italianos, bueno, o al menos la transcripción que se hace de la petición de Mola se confunde y en vez de mandarles antiaéreos les mandan antitanques. Hago de antitanques entre comillas porque estos cañones Terni realmente no eran cañones antitanques, aunque se utilizaban como cañones antitanques. Ya en el ejército italiano los estaban, bueno, pues cambiando por piezas más modernas. Toda esta expedición del Città de Bengasi la mandan a Cáceres. Allí acude Faldella, que es el teniente coronel que está en el cuartel general del Ejército Nacional, que ejerce como enlace. Y este propone crear lo que se llamará más adelante el reagrupamiento italo español de carros artillería, es decir, una especie de unidad en la que, bueno, pues se juntarían desde los carros de combate, los lanzallamas, antitanques, infantería, bersaglieri en motos, etcétera, una especie de unidad de guerra chévere, como la llamaron los italianos, principalmente en Abisinia, y que luego, bueno, tendría su concreción más técnica y de mejores resultados con la Blitzkrieg alemana. ¿Vale? Por ejemplo, para las personas que conocéis, cito a Faldella en un pequeño fragmento. Dice: el personal venía para hacer destructores, pero cuando los reuní y hablé, me encontré con la agradable y satisfactoria sorpresa de que tanto soldados como oficiales protestasen diciendo que no querían ceder sus armas a nadie y deseaban llevarlas al combate, ingresando entonces en la legión. Como faltaba personal, se incorporaron algunos soldados y oficiales españoles, entre ellos el capitán de artillería Vidal Cuadras y el teniente de la Legión Gómez Pérez. ¿Por qué os leo este fragmento? Porque a todos nos sonará Vidal Cuadras, que fue el famoso comandante de carro que durante la batalla de Madrid muere y le arrebatan las órdenes de ataque directo a Madrid y los republicanos que pueden organizar las defensas. ¿Vale? A esta nueva agrupación se le unen los carros supervivientes del grupo de Valladolid y la unidad, este reagrupamiento
como os comentaba antes, oficialmente se forma el día 3 de octubre. El día 18 de octubre Franco les pasa revista, el día siguiente, el 19, salen para el frente y quedan en Valmojado a disposición del general Valera. El día 21 de octubre es adscrita a la columna Asensio. Estos son los términos que os comentaba anteriormente. Bien. ¿Qué ocurre en septiembre del 36? Los soviéticos. En septiembre del 36, con la llegada de Rosenberg, del embajador soviético, se crea la misión militar soviética al mando de Yanis Bersins o Iván Karlovich Bersin, que aquí se llamará Grishin, que será relevado luego ya en abril del 37 por Grigorievich. Los primeros carros de combate soviéticos que vienen a España son embarcados en Crimea el 5 de octubre a bordo del mercante Komsomol, que pilota o capitanea el capitán Mesensev, y son desembarcados el 13 de octubre, según unas fuentes el 12, otras dicen el 15 e incluso alguna el 20. Por eso pongo lo de la fecha con asterisco, porque depende de la fuente que consultes, no se sabe muy bien en qué momento llegaron los tanques a Cartagena. Y quien los recibe es el capitán de navío Nikolai Kundesov, Kolia, que es el agregado naval soviético en España. Aquí hago un matiz, cotejando fechas, etcétera, porque bueno, en algunos sitios se acusa que los soviéticos no empiezan a mandar ayuda militar hasta que no reciben el famoso oro de Moscú. Esto de alguna forma es falso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que en esa primera quincena de octubre empiezan a llegar los tanques y las armas soviéticas, el primer barco cargado de oro sale de Cartagena el día 26. O sea, que entonces los soviéticos, por amor al arte, entre comillas, ¿me entendéis, no? Pues empiezan a mandar el armamento antes de que reciban ese cargamento de oro. También en el Komsomol es importante, vienen, aparte de los 50 carros T-26, que son los carros que combatirán en Sesenia, vienen también 40 autos blindados BAS-6 y artillería. Pero lo interesante de todo esto, con eso que será el que los reciban, lo interesante de todo esto es que al Komsomol no lo espera nadie por parte del gobierno en Cartagena. O sea, la llegada del barco aquí es una sorpresa a pesar de la carga tan importante que llegaba. Todo esta unidad viene al mando de Krivosein, que luego será en la Segunda Guerra Mundial un importante general. Y bueno, pues hay que destacar que, vuelvo a repetir, que nadie espera la llegada del Komsomol. Entonces, mientras se produce la descarga, el coronel Krivosein, acompañado por un teniente, el teniente Nova, preocupado porque ni él ni nadie tienen instrucciones de lo que tienen que hacer con los carros, directamente se redirigen al Partido Comunista, a la sede local del Partido Comunista en Cartagena, para preguntar qué hacen. Que están aquí con los tanques y qué hacen con los tanques, que dónde los mandan, que a dónde van. El Partido Comunista de Cartagena se pone en contacto con el Partido Comunista en Madrid y reciben la orden de que, Krivosein marche en coche, en automóvil, hasta Archena, que es donde en principio se ha constituido el 22 de septiembre la base y escuela de fuerzas acorazadas republicanas, que estará al mando del coronel Rafael Sánchez Paredes y Pastor. Parece ser que por algunas fuentes, yo por lo que puedo intuir, el propio Sánchez Paredes y Pastor recibe a los tanques también a pie de muelle. Pero bueno, eso es son fuentes que no están confirmadas, porque sí que habla Kundesov de que un oficial de carros viene a recibirlos, pero no dice su nombre. Yo intuyo que sería el más importante, que en este caso sería Sánchez Paredes. Bueno, pues Krivosein deja al capitán Arman, que será en Sesenia el que dirija la unidad, la compañía de carros, a cargo de esa descarga de los vehículos blindados, y se va, como os comentaba, se va a Archena, que ahí están pues todos los antiguos
carros de los que dispone el gobierno republicano, desde los Renault FT-17 a los Schneider CA-1, que son todos de la Primera Guerra Mundial, e incluso los autos blindados de las guardias de asalto y los carros caseros, ¿no? Los carros caseros. Un episodio interesante sobre este desembarco, para que veáis un poco también, ¿no? Apreciéis el caos que de alguna manera existía en unos como en otros, es que en ese momento todavía no existía el veto en los puertos republicanos a los países, o a los barcos mejor dicho, que ayudaban o ayudaron a los nacionales. Entonces había barcos alemanes y había barcos italianos en el litoral de Levante. Y justo cuando entra el Komsomol, en el puerto de Cartagena o cerca del puerto de Cartagena, está el torpedero Lux, que bueno, pues informa de que efectivamente que ha llegado un barco soviético y están desembarcando armamento blindado en lo que es el puerto de Cartagena. El Lux contacta con el almirante Kars, que está a bordo del acorazado de bolsillo Admiral Scheer, que es el que está al mando de la flota y de las unidades navales alemanas, y le ponen al corriente. Kars informará a Berlín de que los soviéticos están ayudando ya abiertamente a la República. Y como nota anecdótica, por ejemplo, es que los italianos, el crucero explorador italiano IV también está por allí, pero este está en Alicante, e informa de que efectivamente que ha llegado un barco soviético, el Komsomol, y está desembarcando elementos blindados y armamento en la costa. Un poco lo que pasó con Mora, con el envío de los cañones antitanque en vez de los cañones antiaéreos. Se creen que donde están desembarcando es en Alicante. Y entonces la información que llega a Franco, a Valladolid, perdón, a Burgos, es que donde están desembarcando es en Alicante y no en Cartagena. O sea, pero Franco ya tiene la noticia de que los rusos han llegado. Leo un nuevo fragmento de Faldella para que veáis un poco cómo llega la noticia al cuartel general de Franco. Se fue llamado al cuartel general porque el generalísimo quería verme. Me hicieron pasar a su despacho, en el que se encontraba también Mola, ambos serios y evidentemente preocupados. El generalísimo, con voz grave, me dijo que tenía noticias seguras de que el 10 de octubre 5 barcos procedentes del Mar Negro habían desembarcado en Alicante, 50 carros acorazados rusos con 14 oficiales y 50 carlistas. Por otra parte, se esperaban otros 10 barcos pendientes de nuevos desembarcos. En la noche del 14 se había ofrecido un gran banquete a los 14 oficiales soviéticos. El generalísimo concluyó con estas palabras: «No tengo enfrente solamente a la España Roja, tengo también a Rusia. Debemos aceptar esta situación tal como es. Le ruego que informe a su gobierno en Roma. Apelo a la solidaridad de Italia, como ya la ha hecho con Alemania». Después, por indicación mía, sigue Faldella, formuló sus peticiones: 2 cazatorpederos y 2 submarinos, carros armados, armas contra carro y aviones, principalmente de caza. A lo que voy con este comentario de Faldella es que Franco da la sensación de que hay cierto pavor por la presencia de esos tanques soviéticos, que de alguna forma pueden voltear la balanza respecto a ese avance que estaban llevando los nacionales hacia Madrid. Continuando con, para que veáis, pues estos serían los carros que se desembarcan junto, pues vehículos blindados, pues se desembarcan también junto a los T-26, los BA-20, los BA-32. Es decir, aunque cañones importantes, pero eran vehículos de rueda, eran vehículos de cadenas como los T-26. En Archena, como os comentaba, Krivosein dice haber organizado la primera compañía con personal enteramente soviético, y solo para tripular los 15 T-26 que la componen se necesitan ya 45 hombres. A lo que vengo a comentar con esto es que hay mucha diferencia de cifras de cuántos soviéticos son los que están en las unidades de carros. O sea, se hablan desde estos simplemente 45, hay algunos que hablan de hasta de 200 rusos, o sea que, vuelvo a repetir, como todo un poco lo que pasó en Seseña, que hay un poco de, según las fuentes, hay bastante disparidad de cifras. Lo que sí que está claro es que a Archena empiezan a llegar también personal español para tripular esos tanques soviéticos.
Y esos tanquistas españoles los reclutan desde los conductores de taxis, de autobuses y de camiones, tanto de Madrid y como de Barcelona. Cuando se presentan en Archena pensando que van a conducir tanques o van a conducir camiones, trenes, etcétera, y dicen que no, que van para los tanques, pues os podéis imaginar pues a los taxistas, a los diciendo que bueno, que es lo que pasa, ¿no? Que es lo que pasa. Bueno. Vamos a aproximarnos ya a los comandantes republicanos que participan en la batalla de Seseña, la contraofensiva de Seseña, yo la llamo. El mando superior de las tropas que del frente es Pozas, ¿vale? Sebastián Pozas, que cuando estalla la guerra, bueno, a comienzos de octubre estaba al mando de la primera división orgánica y es nombrado jefe de la Junta de Defensa de Madrid. El 23 de octubre toma el mando del Teatro de Operaciones del Centro, sustituyendo, mejor dicho, al sustituir a Asensio Torrado, y cede el mando de esa primera división orgánica a Miaja. Su jefe de Estado Mayor es el coronel Ramiro Tal, y, bueno, como sabéis, en la fecha del alzamiento, Pozas era el inspector general de la Guardia Civil, y gracias a él se le sustituye el nombre de Guardia Civil por Guardia Nacional Republicana. Pozas será el que organiza el contraataque de Seseña. Manuel Uribarri, que es el que tenéis a la derecha, con gafas, era capitán de la Guardia Civil cuando estalla la guerra y es el que se encarga de organizar e instruir las milicias en Valencia. A comienzos de agosto organiza una columna de unos 700 milicianos, guardias civiles y de asalto y carabineros para colaborar en la toma de Mallorca junto al capitán Val, lo que fracasa. A mediados de agosto regresa a Valencia, se pone al mando de la columna fantasma y lucha en Extremadura, sufriendo grandes pérdidas, al enfrentarse a Castejón. En el sector de Algodón, también, tras reorganizarse en Valencia y sumar casi 1.300 hombres, se organiza esta columna. A finales del 36 se integrará esta columna en la 46 Brigada Mixta al mando del propio Uribarri. La columna de Uribarri será una de las columnas que ejerzan de apoyo en la contraofensiva de Seseña. Burillo, que es el que está a la izquierda, está al mando del segundo grupo de asalto en el cuartel de Puntejos cuando se produce el estallido, cuando se produce el levantamiento. Era el jefe, de alguna forma, del teniente Castillo. Al mando de la columna Burillo, que participará también en el cuartel de la montaña, luego forma su columna y conquista el puerto de Navacerrada, es ascendido a teniente coronel y participa en los últimos combates en el Alcázar de Toledo, en la retirada hacia Madrid y cubre el sector de Aranjuez, por eso la participación en esta batalla. Su columna formará parte de la 45 Brigada Mixta a finales del 36. Lister, que ahí aparece junto a Kolosov, el periodista espía agente de Stalin, pues Lister es un miembro del Partido Comunista, recibe formación en la URSS durante los primeros años de la República. Figura clave en la organización del 5º Regimiento, asume la dirección a finales de septiembre del 36. Está al mando de la 1ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República tras la militarización de las milicias en octubre. Antes ha combatido en la Sierra, en el Valle del Tajo, en Toledo y en el suroeste de Madrid. El peso del ataque podría decirse que corresponde a la 1ª Brigada de Lister. Y luego Sisto Agu, que es el caballero que está a la derecha, que por cierto nace en Torrijos, un pueblo cercano a Seseña, y tiene 20 años cuando se produce la batalla de Seseña. Líder de las Juventudes Socialistas de Toledo, participa en el asedio del Alcázar al mando de una compañía de milicias y también en la defensa de la línea de Cazalegas, Maqueda, y en la lucha final en la capital castellana. Dirigirá el primer batallón Dimitrov. Aquí lo de Dimitrov lo discutíamos Antonio y yo el otro día allí en Seseña, ¿no? Lo del tema de los nombres. Yo he estado mirando y cuando se constituye, por ejemplo, la primera brigada mixta a la que pertenece, en teoría, el batallón Dimitrov como tal no existe. O sea, se constituye con, otro, ¿no? con otros, otros nombres, ¿no? O sea, que es el 18 de octubre, el Corbata Olister, la Victoria, el Amanecer y milicias gallegas. Es decir, que nominalmente no hay un batallón Dimitrov cuando se constituye la primera brigada mixta.
Pero bueno, según las propias, la biografía, la autobiografía, mejor dicho, de Sisto Agudo, él estaba al mando del batallón Dimitrov y pertenecía a la primera brigada mixta. Por eso que es un detalle a tener en cuenta. Pues este batallón Dimitrov, como os estaba comentando, con un batiburrillo tanto de milicias, militares, guardias de asalto, infantes de marina, grupos y compañías de los regimientos, compañías que pertenecen al grupo de automatrallera de los cañón de caballería, son las que lanzan uno de los ataques, el ataque directo contra la población de Sesen, que serían los que atacan por la cuesta de la Reina. Los soviéticos, pues bueno, Tigosen, como os estaba comentando anteriormente, es el personaje, el militar que está al mando de ese destacamento, la unidad de carros que desembarca en Cartagena. Armán, que es el del centro, que será el capitán de origen también letón, soviético, y que dirigirá el ataque de los carros en Seseña. Y Voronov, que será el encargado de la artillería de apoyo al ataque en Seseña, o la contraofensiva de Seseña. Por parte nacional, Varela, en el centro, es el que está al mando de las columnas que atacan Madrid, ha liberado Ronda, sustituye a Yagüe el día 24 de septiembre, libera a los asediados en Alcázar de Toledo, y bueno, al fin y al cabo es el mando que dirige las columnas de avance hacia Madrid. Barrón, a la derecha, está al mando de las fuerzas regulares indígenas número 2 de Melilla cuando se produce el golpe, y una vez sube él a la península, pues sube por Toledo y toma desde Santa Olalla, Maqueda, Escalona, Oleas del Rey, Yuncos y Illescas, participa también en la liberación del Alcázar, y formará una de las columnas de, que avanzan hacia Madrid. José Monasterio, que es coronel de caballería, dirige el regimiento de caballería de Castillejos número 9 en Zaragoza cuando se inicia la guerra, colabora con Cabanellas en la preparación del golpe de Estado, y bueno, el 9 de septiembre tiene el hito de enlazar las fuerzas del Ejército del Norte con las del Ejército del Sur en Arenas de San Pedro. Su unidad está muy activa durante el avance de los sublevados hacia Madrid. La columna de caballería del monasterio, de alguna forma, se está moviendo continuamente de un lado hacia otro y será la que cubra el avance del flanco derecho por el sur. Y luego, por último, del que no dispongo de fotografía, es el capitán de infantería Andrés Sánchez Pérez, natural de Aranjuez. Es curioso que los dos militares que se enfrentan a Seseña directamente, uno en Torrijos, por parte republicana, y Sánchez Pérez, Aranjuez, es decir, localidades muy, muy próximas geográficamente. Y es el que va a estar al mando de la guarnición de Seseña cuando se produce el ataque republicano. Desde julio del 36 estaba destinado en Tetuán y se encarga de la organización de las fuerzas de las jarcas y de las tropas irregulares. Convertirá en el Tieta, el Gredo, San Martín de las Iglesias, Toledo y luego posteriormente en el Jara. Bueno, el avance hacia Madrid lo empieza el 18 de octubre, ¿vale? El 18 de octubre, o sea que se supone que según algunas fuentes ya los soviéticos están aquí, en Madrid. No sé si se ve bien. Toledo es liberado y se va avanzando hacia Madrid, tanto por la parte más oriental como por el sureste, ¿vale? Aquí tenemos Seseña, Aranjuez, ¿de acuerdo? Y lo que es la capital. Y van subiendo las columnas nacionales siguiendo el eje de lo que es la carretera de Toledo. Eso, Illescas, Torrejón, etc. El 18 de octubre, vamos a seguir la cronología muchísimo mejor. Hacer un poquito más. Importante, ¿por qué? Porque se forman las primeras brigadas mixtas. Y al mismo tiempo, Barrón toma Yuncos e Illescas. El 19 de octubre,
Caen Palomeque, Cedillo, Azaña, Pantoja, Alameda de la Sarra y el lugar de Tajo. Azaña abandona Madrid y en el pueblo, la corporación municipal en Seseña decide alzar una bandera blanca en la torre de la iglesia, pues bueno, porque ya se intuye de la cercanía de las tropas nacionales. El día 20, Largo Caballero, bueno, pues incorpora civiles y asesores soviéticos en el Estado Mayor. El teniente coronel Rojo, que está a punto de librar combate en la carretera de Toledo, entra a formar parte del Estado Mayor Central como segundo jefe. Por lo que he estado leyendo, quizá incluso él no reciba ni siquiera el nombramiento físicamente. En Seseña, como veis ahí, se detiene a la corporación municipal. Llegan camiones del Servicio de Limpieza de Madrid, con milicianos procedentes de la capital, y a toda la corporación municipal la meten en esos camiones y la mandan al penal de Ocaña. El día 21 de octubre se produce la contraofensiva fallida de Illescas, que será, bueno, pues la última operación militar que dirigirá Asensio Torrado. Asensio Torrado es el general de las derrotas, como lo llamarán los comunistas. Participan Otal, Lister, Modesto, Puitengolas, retoman Carranque y Eugena, pero al mismo tiempo, bueno, Asensio toma Navalcarnero con la participación activa de los carros italianos. Ese día 21, como pone ahí, fusilamiento en Seseña. Estos milicianos que llegan al pueblo en los camiones de la basura, llamarlos de alguna manera, del servicio de limpieza, detienen a los 6 concejales de la FEDA, al hijo de uno de ellos y al maestro de escuela, y los fusilan en la Cuesta de la Reina. La petición de clemencia, que sí que es concedida en Madrid, a las esposas, llega demasiado tarde. Es decir, el papel con la clemencia ya llega al pueblo una vez los han fusilado. Al día siguiente, como bien pone ahí, Asensio Torrado es destituido y Pozas, el día 23, es nombrado jefe de las operaciones de la zona centro. El 24 de octubre, los nacionales toman Borós, Estivias y Seseña. Los carros italianos colaboran en la operación. Por ejemplo, la anécdota es que capturan un autobús que pertenece a la banda municipal de Madrid y bueno, lo integran al parque automovilístico del reagrupamiento italiano. O sea, que va a estar hasta que luego ya se disuelva. Y como bien pone ahí también, pues bueno, dos hitos interesantes, al menos o destacables. Muere el primer italiano de la unidad, es la primera vez que los italianos tienen una baja en combate. Y asesinato de Clementina. Clementina era una vecina que en esa ocupación por parte de los nacionales del pueblo de Seseña, al parecer por los testimonios que han recogido, yo he ido recopilando, por una pequeña cruz que lleva colgada al cuello, uno de los marroquíes de las fuerzas regulares intenta arrebatársela, la mujer se niega y al final termina matándola por la pequeña crucecita de oro, y la tal Clementina pues fallecerá a manos de este soldado. El 25 de octubre, los 15 T-26 de la primera compañía de carros que había organizado Prigozhin salen de Archena y van en ferrocarril hasta Villacañas. Aquí en Villacañas los suben a camiones y, bueno, pues con esos camiones llegan hasta la carretera de Valencia y se aproximan a Madrid. Varela ordena la voladura de la línea ferroviaria Aranjuez, Chinchilla a la altura de Seseña, que al mismo tiempo también es bombardeada por, en este caso, por los republicanos. Por los republicanos. Las comunicaciones del gobierno con el sur de España se cortan. El día 27, ahí tenemos a Puigdengolas, otra, bueno, situación carismática o curiosa de la guerra, ¿no? En la carretera de Toledo, Puigdengolas y su segundo, que es el capitán Lama, su jefe de Estado Mayor, bueno, ante una desbandada de una unidad miliciana, que al parecer pertenecía a la columna de Fernández Cavada, pues les insta a que regresen a sus posiciones. Puigdengolas dispara a un capitán de milicias, no se sabe si le da o no le da, pero lo que sí que está claro es que los milicianos responden y matan a Puigdengolas. Su segundo, el capitán Lamas,
escapa por los pelos. La noticia en el bando republicano es que Puigdemont Golas ha muerto en un bombardeo. O sea, para proteger un poco la moral, que ya debía en esos momentos estar bastante afectada en el bando republicano debido a las proximidades, a las cercanías de los nacionales. Griñón, Torrejón de Blasco y Torrejón de la Calzada son tomados también por los nacionales y por comentar, los 326 se acercan al frente. Esta foto es interesante porque, bueno, está datada del día 27 y son tropas de monasterio y esto es Torrejón de la Calzada, esto está cerca del ayuntamiento, al parecer. Me parece, no sé si he leído a pie de foto en algún sitio, que todos estos prisioneros que son capturados luego son fusilados a continuación. Aparece Bolsov, que, bueno, que ha sido uno de los grandes cronistas de este episodio de Sesenia. Bolsov, en la medianoche del 27 al 28, sale de Madrid porque quiere encontrarse con sus compatriotas, que vienen, como os comentaba, por la carretera de Valencia. Según él, según su crónica, él tuerce hacia Chinchón, a la derecha, lo dice concretamente. En mi opinión, yo creo que tuerce por la carretera de Valdelaguna, no sé si la conocéis, o sea, y tuerce por ahí, por Valdelaguna, y se aproxima a Chinchón sin meterse a Chinchón, porque, como él dice, y aquí le cito, ¿vale? Dice, la compañía de tanques evitó pasar por el Chinchón dormido. Lo dejó a un lado, pero en otro pequeño pueblo. Aquí hay dos opciones. Yo me he decantado por Villaconejos. Y me explico. Chinchón, Villaconejos, hay carretera, ¿de acuerdo? O puedes coger la carretera que va a Chinchón, dirección Titurcia, San Martín de la Vega. Yo, por la orientación y por más o menos, creo que es Villaconejos. ¿Por qué? Porque pasan la noche en Aranjuez. Entonces Villaconejos está muchísimo más cerca de Aranjuez que irte hasta San Martín de la Vega, y San Martín de la Vega otra vez pasar por Cienpozuelos e ir hasta Aranjuez. Y concretamente, el día 28, respecto a esta información que os transmito, Largo Caballero los visita a los tanquistas en Aranjuez, probablemente en el cortijo de San Isidro, que luego también fue cuartel general, me parece que... Carrillo, por ejemplo, estuvo también ahí metido y también el cortijo de San Isidro pues se ejerció como puesto de mando. Y aquí, bueno, lo indico también, la famosa alocución radiofónica nocturna sobre el ataque inminente. ¿Qué significa esto? Queda tan impresionado Largo Caballero con lo que ve, es decir, con los tanquistas, con los tanques, etcétera, que cree que va a ser la panacea para romper el avance nacional, que no tiene otra que hacer una locución radiofónica, bueno, pública. Y os leo lo que cuenta en esta alocución radiofónica. En estos momentos tenemos en nuestras manos un formidable armamento mecanizado. Tenemos tanques y una aviación poderosa. Escuchadme, camaradas. Mañana, 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería y nuestros trenes blindados abrirán fuego contra el enemigo. Enseguida aparecerá nuestra aviación, lanzando bombas y desencadenando el fuego de sus ametralladoras. En el momento del ataque aéreo, nuestros tanques van a lanzarse contra el enemigo sobre su lado más vulnerable, sembrando el pánico en sus filas. Esta será la hora en que todos los combatientes, tan pronto como reciban las órdenes de sus jefes, deberán lanzarse impetuosamente contra el enemigo, atacándole hasta aniquilar. Ahora tenemos tanques y aviones. Adelante, camaradas del frente, hijos heroicos del pueblo trabajador. La victoria es nuestra. Pues bien, el tema de la locución. Hay algunos que dicen que esto, bueno, que fue a posteriori. Por ejemplo, siguiendo el testimonio del capitán Sánchez Pérez, que estaba de guarnición en Seseña, dicen que ellos escuchan esa locución por la radio. O sea, que de alguna forma están prevenidos de que se va a producir ese ataque al día siguiente. O sea, que el ataque sorpresa, pues de sorpresa, va a tener poco. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre vuelvo a repetir
que hay algunas fuentes que dicen que fue a posteriori, pero Sánchez Pérez, y yo aquí hablo de Sánchez Pérez, en la revista Ejército, en su artículo, habla de que sí, efectivamente, ellos escuchan este ataque. Perdón, esta locución. ¿De acuerdo? Bien. En la tarde noche del 28, la columna se desplaza a su base de partida, la Cuesta de la Reina. ¿Vale? Una foto de época. Esta sería la carretera de Andalucía. ¿De acuerdo? La Cuesta de la Reina. Y esta es, que ya no existe, esta es, pero sale en muchos mapas, etcétera, es la casilla de peones camineros. Ahora me parece que hay una especie de polígono industrial, según subes de la Cuesta de la Reina, aquí a mano izquierda, porque esta será la carretera que seguirán los tanques. Esta es la carretera que va de la Cuesta de la Reina, Seseña, que estará por aquí, Esquillas. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí se iniciará lo que es el ataque. Lo que es el ataque. Como os comentaba anteriormente, las fuerzas principales de este ataque de apoyo va a ser la primera brigada vista de Lister, su comisario es Ramón J. Sender, y las columnas de apoyo serán las de Burillo y Uribarri. También, aparte de los tanques de Arman, se incorporan al apoyo 5 baterías que dirige Voronov y la aviación. Las columnas de Modesto y Mena también estarán en los flancos, ¿vale? Las fuerzas que están en Seseña, literalmente, según Sánchez Pérez, son estas. El escuadrón de Villarrobledo, a pie, dos compañías de marinería, una sección de ametralladoras de infantería de marina y una jarca de tiradores del RIF, que es la que dirige desde África. En la noche del 28 han recibido el refuerzo de dos MIAs, dos compañías de la Mejala de Melilla, que apenas han descansado, pues habían salido el 4 de octubre desde Marruecos. Y también la sexta batería de la agrupación de artillería de Melilla, con buses de montaña Schneider, del 105-11, y otra sección de cañones legionarios, los Terni, los Cine, que os comentaba al principio, 65-17. En total, la guarnición de Seseña son unos 700 hombres al mando de Sánchez Pérez. A las 6 se inicia la operación, este ataque, con una ligera neblina, ¿vale? Y bueno, se da una pequeña, o una leve, mejor dicho, preparación artillera por parte de Orono y el apoyo aéreo que se retrasa hasta las 6:40. Es decir, que ya la coordinación de las diferentes armas en el bando republicano falla desde el primer momento, porque el apoyo aéreo sale más tarde de lo que estaba previsto. Según Ricardo de la Cierva, el apoyo aéreo que se da al ataque a Seseña está compuesto por cachas y rasantes, es decir, aviones soviéticos de llegada reciente también a nuestro país. ¿Vale? Pero siempre aquí cito a Ricardo de la Cierva. Pasando porque no quiero detenerme, que estamos de tiempo bastante apuraditos. Vale. Ok. A las 6:30, siguiendo 6 el apoyo artillero, se inicia el ataque. A las 6:30 aparece la columna de T-26 a su punto de partida, como os estaba comentando. Y el propio Lister y toda la plana mayor del Partido Comunista les están esperando para darles ánimos. Según algunas fuentes, concretamente Agudo, Sisto Agudo, dicen que los tanques, los tripulantes vienen cantando la Internacional a todo trapo, o sea, y allí reciben, vuelvo a repetir, la arenga del propio Lister. O sea, que van cantando la Internacional como descosidos. 10 minutos después se oyen unas explosiones en dirección a Torrejón, Seseña e Illescas. Y entonces es cuando los tanques se lanzan al ataque, cuando empiezan a oír las explosiones, que el bombardeo aéreo, como os comentaba, no se produce en Seseña. Bombardean Borós, o sea, que Borós y Esquivias. O sea, que ese apoyo aéreo que le van a dar, vuelvo a insistir, no es nada preciso, porque bombardean donde no tienen que atacar. Según Martínez Bande, ¿vale?
la columna de Paul Arman, que dirige Paul Arman, se divide en tres secciones de caos. La primera sección, que avanzará por esa carretera que os estaba comentando antes, que vendría por aquí, ¿vale? Que es la de la Cuesta de la Reina, que existe todavía, y es la que funciona. Y la ermita de la Concepción la he indicado aquí, ¿vale? Que sería, está un poquito delante, ¿de acuerdo? Y luego las otras dos secciones, tanto la tercera como la segunda sección, lo que harían, según Martínez Bande, sería rodear lo que es el pueblo. Lo que es el pueblo. Aquí yo también tengo dudas, porque depende de las fuentes que leas. Hay algunos que sí, efectivamente, que como Martínez Bande hablan de que la columna se divide en tres partes, y hay otras fuentes que dicen que no, que directamente toda la columna entera, los 15 carros de combate, entraron por Seseño, por la calle principal. Yo desde mi punto de vista me creo más a Martínez Bande, por la lógica, porque si llegan a pasar los 15 tanques por el pueblo, se hubiesen quedado todos parados, o sea, por las estrecheces, etc. Ya las pasaron, la primera sección lo pasó mal, atravesando el pueblo, pues si tienen que hacerlo 15 a la vez, pues más difícil todavía. Así que voy a seguir de alguna forma esa explicación de Martínez Bande. Sánchez Pérez, el militar, el capitán que está al mando de la guarnición de Seseña, dice que ni siquiera se hizo fuego debido a la neblina. Es decir, se oyeron explosiones, pero ni siquiera se hizo fuego contra los tanques. Principalmente también porque, tanto según el propio Sánchez Pérez como Mortera Pérez, otro autor, dicen que se habían recibido noticias en Seseña de que iba a llegar una columna de tanques procedente de Valdemoro, los tanques italianos. Entonces aquí se produce la famosa confusión que voy a explicar a continuación. Más o menos se produce sobre las 7 de la mañana. Y entonces esa columna de tanques, esa primera sección, se presenta ante la ermita de la Concepción, y en esa ermita de la Concepción había instalada una pieza de artillería, de esas que formaban de la cesta de Melilla. Se presentan ante la ermita de la Concepción, y bueno, aquí voy a leer a Kolsov, ¿de acuerdo? Porque creo que es cómico, pero de alguna forma Sánchez Pérez viene a corroborar también un poco lo que comenta Kolsov. Entonces, Kolsov narra el episodio del primer encuentro de esta manera. Dice, un oficial, aquí este oficial, según Mortera Pérez, dicen que es el oficial de la semana de la batería, y Sánchez Pérez, el propio Sánchez Pérez, dice que fue el mismo el que sale al encuentro de los tanques. Levanta el brazo para detener el tanque que va en cabeza. El jefe del tanque está de pie, silencioso, con medio cuerpo asomado por encima de la torreta. Las dos partes se contemplan. El fascista pregunta amable, ¿italiano? Sánchez Pérez, aquí retoma Sánchez Pérez, dice que debe repetir la pregunta debido al ruido de los motores y que un rifeño, al ver la expresión del tanquista, grita ¡la, la, la! Y sale corriendo. Lo que hacen a continuación los demás para refugiarse tras el talud y la ermita, mientras aprovechan la polvareda levantada por los impactos de cañón y las ametralladoras. Es decir, aglutinando tanto lo que cuenta Kolsov como lo que cuenta Sánchez Pérez, cuando el oficial se acerca al tanque y pregunta que esos indios son italianos, el marroquí que va junto a él, al ver el gesto de extrañeza, empieza a pegar berridos y va corriendo asustado. Y aquí es cuando empieza el mare magnum y se monta la marimorena, porque claro, los tanquistas lo que hacen, el propio Arman, según fuentes, echa la escotilla hacia abajo y se pone a disparar a diestro y siniestro a todo lo que puede alcanzar. Desde la parte nacional pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que el obús Schneider, que es el que está situada uno a una a la salida del pueblo en dirección a la Cuesta de la Reina, y la otra está orientada hacia Esquivias, se pone a disparar a los tanques que han entrado ya, bueno, a estar a la altura de la ermita. Esta sería una foto de época también. La actual carretera, ¿de acuerdo? La ermita está aquí, ¿de acuerdo? Y la ermita, el cañón estaría más o menos aquí colocado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el talud
de la ermita está más alto que la carretera. Es decir, la carretera va por debajo de lo que es el talud. La ermita y la carretera están más altas. El cañón está más alto. Claro, cuando intenta el cañón alcanzar a los tanques que están pasando, no les alcanza. No les alcanza en parte por la elevación, aunque el obús Schneider tiene capacidad para bajar a menos 10 grados, o sea que por mecánica sí que tiene capacidad para alcanzarlo, pero lo que os comentaba al principio de la ponencia, la munición que tienen esos cañones no son elementos perforantes, no tienen munición adecuada para perforar los blindajes, entonces por más que disparan, alcanzan al tanque entre comillas, pero no le hacen daño, no le hacen daño. Entonces la columna de Armand empieza a avanzar por esta calle que es la mañana actual. Si os dais cuenta, se ve un poquito la pendiente, aquí estaría la ermita, ¿de acuerdo? Esta es la calle de la Vega, que es por la que vendrían avanzando los tanques de arma. Aquí se ve perfectamente el talud, la ermita es esta, ¿de acuerdo? Más o menos sigue igual, ¿vale? Esta foto, si la comparáis con esta, ¿vale? Sería este edificio, sería este. Esta es la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues... Perdón, ¿una Bayona? Sí, porque plaza, en aquella época la llamaban Plaza Bayona. O sea, y algunos lo conocen todavía como Plaza de Bayona, pero es la plaza del ayuntamiento como tal. O sea, la conocen como la plaza del ayuntamiento, pero oficialmente es la Plaza Bayona. O sea, la conocen por los dos. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiendo la cronología, para que tengamos un poco a nivel temporal qué es lo que va a pasar. La gestión de los tres tanques, encabezaban por Armand, según el historiador soviético Sergei Ambrosov, era un tal Iván Lovach el que la dirige, atraviesa el pueblo y arrasa con todo tras la confusión inicial. Intentad imaginar, carros de combate con un tamaño considerable, un blindaje considerable, un ruido considerable, se meten en un pueblo agrícola, cercano a Madrid, pero al fin y al cabo un pueblo. Y empiezan a avanzar y empiezan a arrasar con todo lo que ven, cualquier movimiento que ven, disparan, los cañones ametrallan, etc. Aquí en este primer paso por Sesenia, porque habrá alguno más, Koltsov, que yo lo cojo de alguna forma entre comillas, ¿no? O entre pinzas, mejor dicho. Aquí él narra un episodio en el que se ve involucrada la caballería mora. Es decir, si recordáis, esto formaba parte de las unidades de monasterio, pero aquí ya la primera contradicción, las unidades que hay de caballería en Sesenia son unidades a pie, no es de caballería como tal, pero Koltsov habla de caballos, etc. Y bueno, narra un episodio en el que se quedan atrapados un escuadrón de caballería y los tanques arremeten contra ellos, no solo disparando, sino que incluso pasan por encima de ellos. Desde mi punto de vista, siempre hablando desde mi punto de vista, si se da este episodio, realmente se debió de dar en Esquivias, porque sí que allí había caballería físicamente, es decir, había caballos, ¿vale? Entonces, pero Koltsov, en su relato, lo mete aquí. Un apunte. Sí. Las unidades de regulares en esta fase de ataque, al principio de la guerra, aunque eran de infantería, tenían sus propias secciones de caballería. Sí, sí, pero hacen un ataque en avance. Sí, pero que concretamente en Sesenia no había caballería físicamente. O sea, no había caballería. Así que... ¿Podría ser de las unidades de No lo sé, fíjate, yo por eso te lo digo, doy mi opinión en ese sentido, que podría ser, pero me pega más en la otra parte, porque sí, físicamente sí que estaba la caballería allí. Sí que estaba. Quiero decir que no actuaba la caballería. Sí. Eran unidades de infantería con apoyos de Sánchez Pérez. Sobre todo porque me atengo más al testimonio de Sánchez Pérez. Que Sánchez Pérez en ningún momento habla de que tenga caballería física allí con él. O sea, él siempre habla de regulares de caballería, pero infantes como tal. Y los utiliza como infantes.
¿Por dónde íbamos? Ah, bueno, sí. Lo que os comentaba. Bueno, aquí es cuando se produce... ok. El primer... bueno, como os comentaba, los tanques disparan a todo lo que se menea, todo lo que se mueve, pero los defensores se empiezan a organizar y empiezan a, bueno, pues a lanzar todo lo que tienen contra los carros, desde las otras dos piezas que están en el pueblo, que las emplazan, ¿de acuerdo? Como, bueno, empiezan a lanzarle y ponerles obstáculos a todos los tanques, desde carros, volcados, piedras, trillos, absolutamente todo lo que puedan, de alguna forma, detener al tanque, a los tanques, mejor dicho, ¿vale? Aquí pone inmovilización de un T-26 junto a la taberna. Y os narro el episodio atendiendo a Sánchez Pérez, ¿vale? Dice, al doblar una esquina, uno de los camiones que transporta una de las piezas choca frontalmente con el T-26 que encabeza la columna, que trata de avanzar por la calle que nace en la plaza del pueblo, que es actualmente la calle de la Vega. El carro embiste una y otra vez al camión e intenta pasarlo por encima, y cuando parece que va a conseguirlo, queda inmovilizado. Son las 7:45, como indica la transparencia. Sería este tanque. La calle de la Vega sería esta, en la dirección. El tanque, si os dais cuenta, el motor está atrás, el cañón está... apuntando hacia atrás, es decir, la dirección del avance sería hacia aquí. Esta sería la calle principal, esta es la que he denominado ahora calle de los coroneles. El tanque, por lo que cuenta a Sánchez Pérez, al intentar llegar a lo que es esa plaza que os comentaba antes, la plaza del ayuntamiento, la plaza Bayona, topa con ese camión, empieza a golpearse con él y de alguna forma, por lo que cuenta Sánchez Pérez, alguno de los ejes, alguna de las ruedas debe fastidiarse, alguno de los dientes, y el tanque no puede avanzar y se queda bloqueado. Lo curioso es que este tanque se va a quedar ahí durante toda la guerra. Este tanque no lo van a desplazar ni siquiera a Yuncos, ni lo van a llevar a Cuevas de la Sagra. Este, por los testimonios que hemos recopilado en Seseña, el tanque se quedará ahí durante toda la guerra. Los chavales jugaban ahí con el tanque y incluso hubo accidentes. Algunos de los chavales, por meterse y por jugar, perdió alguno de los dedos con los engranajes del tanque y con alguna de sus piezas. El resto de la columna seguirá avanzando y, bueno, pues atraviesa lo que es el pueblo. Sería esta esquina, ¿vale? La calle de los coroneles estaría más o menos aquí, como os comentaba. Esta sería la Plaza Bayona o Plaza del Ayuntamiento. Y una vez el tanque está inmovilizado, desde esta acera, ¿vale? Aquí debía haber una taberna, y lo que cuenta Sánchez Pérez es que desde ahí, no Sánchez Pérez, aquí me remito a testimonios orales, que recopiló precisamente el coronel que os estaba comentando, ¿no? Al parecer, desde la taberna es cuando empiezan a lanzarle. Y hago entre comillas lo de los cócteles molotov, porque esto es otra cosa que, bueno, está en duda, ¿no? Porque en algunas fuentes dicen que fue el primer episodio bélico donde se utiliza en el mundo el cóctel molotov como tal. No lo sé. Yo tengo mis dudas si realmente fue aquí. Lo que sí que está claro es que aquí utilizaron elementos incendiarios para dañar a los carros. Precisamente, los carros tenían juntas de goma, ¿vale? Estos eran juntas de goma, y lo que se lanza es fuego precisamente para quemarlas y que los dientes no hagan el recorrido. Entonces, el objetivo de las fuerzas nacionales que están en Seseña es lanzar todo lo que tienen, elementos incendiarios, desde botijos, botellas, todo lo que tienen. Incluso se lanzaba gasolina y piedras enrolladas en estopa, en cáñamo, en lo que fuese, prendidas para hacerlo prender, con el objeto, vuelvo a repetir, de detener a los tanques, porque, como os he comentado antes, la munición que tenían pues no les hacía media, pero sí que al menos intentar detenerlos, ¿vale?
paralelamente al ataque de los tanques, la infantería republicana se ha quedado atrás. O sea, el ataque lo lanzan los tanques y los infantes ni siquiera les acompañan. Principalmente porque las defensas del pueblo se han reorganizado en lo que son los límites y gracias a un apoyo de una sección de ametralladoras que tienen las fuerzas de Seseña, les producen muchísimas bajas a los infantes republicanos. Y a las 9:20, bueno, pues esa columna de tanques de Seseña, después de ese episodio que podría ser el mare magnum, como se estaba comentando, una locura en todos los sentidos, sale de Seseña y se dirige a Esquivias, los 14 que quedan, porque, como os he comentado, uno se ha quedado por el camino. El balance de ese primer ataque, 16 vehículos ligeros destruidos, 10 camiones, 8 carros de mulas y 2 piezas de artillería. Las destruyen en 60. Y a partir de las 10, como os estaba comentando... ¿Republicanas o...? ¿El qué, perdón? Sí, no, estas son las 2 piezas que están dentro del pueblo. O sea, son las que destruyen los T-26 en su paso. Porque están intentando colocarse, esa del camión que os estaba comentando, con tal que choca, es una de las que destruyen, y luego la que está a la salida de Esquivias también. Y luego, bueno, a las 10, a partir de las 10, como el tanque se ha quedado solo, imaginaros la situación, una isla en medio del pueblo, los tanquistas metidos en el tanque, y de repente, como hienas, si habéis visto alguna escena de Walking Dead, que hay una escena de un tanque en la que todos los zombies van encima, pues más o menos yo me la imagino así, todos lanzando lo que fuese para prender el tanque e intentar destruirlo, ¿no? Y aquí aparece lo que os comentaba, pues lo de los cócteles molotov, que son botellas que estaban rellenas de benzina. Una hora después, siguiendo este recorrido, que esta sería la carretera de Esquivias que va hacia Borós, ¿vale? La columna blindada entra en Esquivias. Y aquí pasará lo mismo que pasará ese señor. Lo que pasa es que ya las fuerzas nacionales están advertidas. Han escuchado todo el jaleo que viene, etc. Y ya están preparadas. Y lo reciben de la misma manera que en Seseña han recibido a los tanques. Incluso se han clavado zanjas antitanque, ¿de acuerdo? Y uno de los tanques se queda atascado en esa zanja. Dos intentan cubrirlo y el resto avanza hacia Borós por esa carretera que os he comentado. Desde el Cerro de Santa Bárbara, los regulares, la artillería nacional, hostiga a los tanques. Y aquí es cuando aparecen el reagrupamiento de carros italianos, los Fiat Ansaldo de la compañía Naval Carnero. El teniente coronel Joaquín Cebollino, que también es de caballería, es el que está al mando de esas fuerzas que desde Esquivias y desde el Cerro Santa Bárbara hostigan a los T-26. Y los hostigan, bueno, con ese tipo de cañones. Con el Schneider 7528, aquí es el del cañón del Burugú, de la campaña del Rif, es este mismo modelo, ¿de acuerdo? Y son cañones que disparan contra, desde este cerro hacia el pueblo, que es donde están estos tanques. A las 11:30 se producirá este enfrentamiento blindado en Esquivias. Por eso lo de batalla, pues bueno, como os he comentado al principio de mi presentación, ¿no? Que bueno, pues al fin y al cabo es un enfrentamiento casi carros contra carros, ¿no? En el primer enfrentamiento, según aparecen los Fiat Ansaldo, disparan contra los T-26, no les hacen mella, pero los T-26 sí que disparan a los Fiat Ansaldo y lo destruyen fácilmente. El blindaje de las tanquetas italianas es muy débil y el cañón de 45 milímetros de los T-26 es bastante potente. Uno de los T-26 es inmovilizado con esos cañones Schneider. Lo que pasa es que ejerce como de búnker. Se queda detenido, pero sí que su torreta sigue funcionando y sigue disparando a todo lo que puede alcanzar. Sobre la una, los tanques dejan Esquivias y se dirigen hacia Borós, como os estaba comentando, y ese tanque se queda abandonado en Esquivias. Y es la artillería general del teniente Ramos Izquierdo la que finalmente destruye ese tanque inmovilizado.
Pero fijaros, según su propia narración, según sus palabras, necesita 150 disparos para destruir el tanque. Finalmente es un tanque, uno de los disparos lo cuenta el propio Ramos Izquierdo, cuando ya el tanque está destruido, se acerca a verlo, a comprobar los daños. Al parecer, uno de los disparos sí que entra por la base de la torreta, entra en el T-26 finalmente y destruye por dentro lo que es el T-26. Se me olvidará comentaros que uno de los fianzasaltos que son destruidos es un lanzallamas. O sea que la explosión que debió de originarse cuando el impacto debió ser brutal, debió de impactar bastante, tanto atacantes como defensores. Me parece interesante comentar que Ramos Izquierdo, cuando se acerca a este tanque, dentro del tanque hay cuatro ocupantes, cuatro tanquistas. Y Ramos Izquierdo indica de que tres de ellos son rusos y uno español, por las ropas que tienen y por su color de pelo. O sea, el detalle de Ramos Izquierdo es interesante, al menos. Lo que pasa es que aquí volvemos a las contradicciones. Si todos los tanquistas eran rusos, cabe la posibilidad que a lo mejor fuese armenio, que fuese de Georgia o fuese por el color del pelo, ¿no? O sea, es que. Pero bueno, o sea, Ramos Izquierdo dice que eran tres rusos y un español, o sea, según su testimonio, que me parece interesante. Bueno, este T-26 es uno de los queda en Estibias. Este es el T-26 que queda en Estibias, dañado con los 150 disparos. Yo intuyo que todo esto que se ve aquí como más oscuro, a diferencia del resto, imagino que pueden ser restos de llamas, en el sentido de todo lo que se tiró encima, etcétera, probablemente esos cócteles molotov, entre comillas, como vuelvo a repetir, pues a lo mejor lo dejaron así chamuscado en lo que es la pintura del blindaje. La columna inicia el regreso a las 3, a sus posiciones de partida. Como ven que la infantería no les apoya, se quedan solos, vuelven a por donde han venido. Pero en vez de rodear el pueblo, como hicieron, según Martínez Valde, dos de las columnas en el camino de ida, lo que hacen es que atraviesan directamente esa seña, porque la artillería nacional sí que está ya bien emplazada y por temor a ser alcanzados por la artillería, atraviesan nuevamente el pueblo. Entiendo que, como ya lo conocían, entre comillas, por la guerra. Y aquí vuelven otra vez a recibir el fuego de todo tipo de armas y principalmente de elementos incendiarios o inflamables. Uno de ellos es destruido cerca de la plaza. Y aquí sí que voy a recojo testimonios que recogió José Luis Mejía, el coronel de infantería que os comentaba, porque creo que es interesante respecto a este tanque que se queda detenido en la plaza. Dice, dos de los tripulantes del tanque detenido en la plaza tardaron en abandonar su carro pese al fuego que lo devoraba. Salieron corriendo hacia la Fuente Vieja perseguidos por los moros. Se metieron en una casa y tuvieron la mala suerte de salir casi al mismo lugar de donde venían. Comprobó la casa, es una casa que ocupa una manzana súper grande cerca de la iglesia, entonces debieron entrar por una de las puertas y sin querer, por toda la casa, debieron salir a donde estaba casi el tanque destruido, ¿no? Más o menos salieron ahí. Y finalmente, cerca del conocido como Callejón de la Bruja, al lastimarse, tras saltar un pabellón de unos 5 metros de altura, fueron muertos por los moros. Y explico. Por lo que cuenta José Luis Mejía, todavía se puede apreciar un poco en el pueblo. Según salen ellos de la casa, hay un pequeño parapeto de un metro de altura, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ellos, como ven que es el metro de altura, lo saltan. Pero ¿qué ocurre? Que es que solo tiene un metro de altura por ese lado. Por el otro lado, es un precipicio, como comento aquí, de 5 metros de altura. Entonces, al saltar, es cuando, claro, se encuentran con que saltan al vacío. Al caerse, me imagino que se desestimarían,
se fastidiaron, salían desde alguna ruptura de tobillo, de rodilla, etc. Y entonces ahí es cuando los cazan como conejos literalmente los marroquíes y los matan. El resto de los tanques sale de Seseña y al final llegan sobre las 7 a sus líneas. Es decir, ha sido un recorrido de casi 12 horas, algo más de 12 horas, desde que salen desde sus posiciones de partida de la Cuesta de la Reina hasta que regresan otra vez a la Cuesta de la Reina. Como nota curiosa, el comisario delegado de guerra que está en Aranjuez, un tal Julián Muñoz Lizcano, solicita voluntarios para recuperar los tanques que han quedado abandonados en Seseña. Solo se presentan dos voluntarios para recuperarlos. O sea que el espíritu de recuperación de los tanques no fue muy alto por el bando nacional. Otro hecho curioso, interesante, como todo este episodio de según las fuentes, desde el bando republicano hay algunas fuentes que tienen constancia de que Seseña se ha tomado como tal. ¿Y qué conlleva eso? Que el pagador de milicias se presenta en el pueblo con la paja. Se presenta allí viniendo de Madrid, se presenta con el dinero para pagar, se mete en el pueblo y cuando se da cuenta de que se ha equivocado de sitio, se quedan con el dinero y aparte lo fusilan. O sea que fue un error bastante grave. El recuento final para los defensores de Seseña son 13 muertos, 60 heridos, 3 civiles, 3 muertos civiles y 6 heridos entre los habitantes de Seseña. Y los carros soviéticos que destruyen o averían 16 automóviles, 10 cañones y 2 obuses de montaña, como os estaba comentando. ¿Vale? Perdón. ¿Son los que destruyen los republicanos o los destruidos por los...? Los que destruyen los republicanos. O sea, los dos cañones que están en Seseña son los que destruyen los republicanos, que son los que pertenecen a la guarnición, a la sexta batería de Melilla. Para cerrar la charla, así breve, rápido, unas pequeñas conclusiones que, bueno, quisiera compartirlas con vosotros. Kriboshein viene a decir que los tanquistas cometen un error gravísimo, porque, bueno, debían haber cumplido la misión de la artillería, es decir, haberse detenido ante los nidos de ametralladoras y asegurar el avance de la infantería, que es algo que no hicieron, como os he comentado, y atraviesan Seseña y dejan atrás la infantería. Esto, las conclusiones, viene a decir que más o menos que el frente no estaba claro y como el enemigo tampoco había formado líneas defensivas, pues los carros tiraron para adelante por la tierra de nadie y hasta donde pudieron. Y cuando ya se sintieron aislados, ya con la puesta del sol, pues si os cuentas a las 7 cuando llegan a sus líneas, pues yo tengo la sensación de que, bueno, los tanquistas soviéticos, dentro de su aislamiento, se veían superiores técnicamente y armamentísticamente sobre sus enemigos. Y a pesar de todo, bueno, tiraron con la temeridad de avanzar sin infantería de apoyo. Otra segunda conclusión es que, bueno, este fallo, podría decirse, que los infantes no acompañasen a la infantería, se debe a qué. A que los tanques no son los mismos que se habían trabajado con ellos en la Primera Guerra Mundial, que eran tanques súper lentos, que a lo mejor andaban 7 o 10 kilómetros por hora. Aquí ya son tanques que andaban sus 30 o 30 y tantos kilómetros por hora. Es decir, el tanque avanzaba y el infante, si encima hay fuego en contra, pues a 30 kilómetros por hora no avanza corriendo. O sea, eso es evidente. Entonces, tiene sentido que los tanques avanzasen y la infantería se quedase atrás, y mucho más sin pedidos motorizados, como luego habría más adelante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los famosos
infantes motorizados que utilizaron los Panzergrenadier, que utilizaron, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Luego, otro elemento importante. Si recordáis, las brigadas mixtas se forman el día 18 de octubre. Esto se produce el 29 de octubre. Es decir, la infantería como tal no tiene, la infantería republicana, no tiene entrenamiento ni instrucción para llevar a cabo un ataque de esta envergadura ni de esta medida. Al fin y al cabo era la infantería tradicional y un ataque blindado o de apoyo a los blindados, pues como que probablemente no se hubiese instruido en ello. Que no es un fallo que cometan, que será un fallo que vuelvan a cometer otra vez los republicanos en ofensivas posteriores. Brunete, Teruel y el Ebro, al fin y al cabo, se ve siempre continuamente que hay una falta de coordinación entre los elementos blindados y la infantería de apoyo. O sea, siempre los tanques avanzan y la infantería se queda detrás. Y luego, por último, el tema de los tanques en terreno urbano, pues que son presa fácil para cualquier enemigo. Mirad los medios con los que contaban los defensores de Seseña, y a pesar de todo, de Seseña y Esquivias, disculpadme, y a pesar de todo, detienen tanques, los incendian, les hacen pasar miedo. O sea, y eso que estamos hablando, que no tienen elementos antitanque, como luego aparecerán en la Segunda Guerra Mundial, con los famosos Bazooka, o los Panzerbreg, o los Panzerfaust, ¿no? Que eran los elementos portátil que, bueno, que se utilizaron y que ahora se utilizan. Ahora, en las guerras modernas, cualquier elemento blindado, como ha pasado en Irak, por ejemplo, ojo, o sea, los tanques no se meten así. Estamos hablando de tanques que son, no tienen nada que ver absolutamente con un T-26, ¿no? Los Abrams, etcétera, o los Bradley, que se meten en, ahora mismo en Irak, pues a final de todo son presa fácil para los elementos antitanque portátil. A pesar de todo, estas son mis conclusiones, pero a pesar de todo, por ejemplo, Armand, que es el capitán al mando de la compañía de tanques, él está contento por la actuación, como os comentaba, de sus hombres, y bueno, por el daño que infligen a los nacionales. Pero como digo, Kremoseng no estaba tan eufórico como él, porque al fin y al cabo, si analizamos cifras, el 20% de los tanques se pierde y el otro 20% queda dañado. 6 tripulantes heridos y 10 muertos. O sea, y lo más importante, que el frente no se rompe, porque la idea de esta ofensiva de alguna forma era interrumpir el avance nacional, y si sonaba la gaita, a lo mejor, bueno, pues intentar llegar hasta Toledo y partir a los nacionales en dos. Pero eso al fin y al cabo no se produce, al contrario. Al contrario. Bueno, luego notas. Al fin y al cabo es apoyar un poco este caos sobre la información de la contraofensiva o batalla de Seseña, ¿no? Porque recopilando datos, por ejemplo, hay diferentes autores que por ejemplo vienen a decir que en vez de T-26 lo que entraron en combate fueron BT-5, que son tanques que por ejemplo ya no llegan a España realmente hasta el año 37, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, Salas Barrazaos, ¿no? Habla aquí incluso que participaron 45 BT-5 en la ofensiva de Seseña, ¿no? Hay incluso algún autor que he leído por ahí que los que participaron fueron T-34, o sea, que ya estamos hablando de locuras bastante importantes, porque es un tanque que hasta el año 40 no entra en servicio, ¿no? Hay alguno que incluso habla de 200 tanques en Seseña, un tal Gunter Dams, que incluso quien dirige los tanques es Pavlov. O sea, y no arman. Más información al respecto, por ejemplo, que era el quinto regimiento el que iba dando apoyo a los tanques. O sea, cuando el quinto regimiento ya se había disuelto y se había integrado en las brigadas, ¿no? En las brigadas mixtas. O sea, que bueno, que como veis, depende de a quién leas, el tiro sale por un lado y sale por otro. Lo que sí está claro es que después de varios días de lucha de los tanques en el frente de Seseña, tanto el 30, el 31, el 1 y el 2, estos tanques que forman lo que luego se llamaría el grupo de Aranjuez, que formarían 48 tanques y 9 tanques automóviles blindados, participarían luego también en Torrejón de Velasco, en la contraofensiva de Valdemoro del 31 de octubre, del 4 y el 5 de noviembre, y también en el Cerro de los Ángeles el 13 de noviembre, y estuvieron en Madrid
pues durante toda la batalla de Madrid en diciembre. Los carros soviéticos fueron puestos de combate, como os comentaba, tanto en la batalla de Seseña como en el sector de Parla, luego acabarían en Cubas de la Sagra, que es donde los nacionales ubican un centro logístico y un centro de reparaciones. Lo que está claro es que, bueno, al final destruyeron, en esta batalla de Seseña, de Esquivias, se destruyen tres carros, en definitiva, y las fuentes vienen a decir que más o menos que uno de los carros fue destruido por los cócteles Molotov, las botellas de gasolina de Seseña de los marroquíes, otros por el cañón del 65-17 en Esquivia de Ramos Izquierdo, y el tercero, como os comentaba, por otros artefactos inflamables también en Seseña. También en Seseña, que aquí hay algunos que dicen que incluso, bueno, que se cae. Aquí los italianos también meten su opinión y dicen que no fue el teniente Ramos Izquierdo el que destruyó el tanque, sino que fueron los propios italianos los que destruyeron el tanque con sus cañones. O sea que, vuelvo a repetir, insisto que la información de Seseña es muy confusa, depende de la fuente a la que acudas, pero que en definitiva, bueno, pues fue un conato, una contraofensiva blindada que no salió bien, que de la que se extraen estas cuatro conclusiones que al menos yo extraigo, ¿de acuerdo? Y que, bueno, que al fin y al cabo sí que es cierto que es donde se produce el primer enfrentamiento blindado entre carros de un bando y carros de otro, con la gran, con la balanza decantada a favor del tanque soviético en detrimento de la tanqueta italiana. Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. He corrido un poco para ajustarme a tiempo. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, etcétera. Perdona que me ha chocado antes, sí, lo de la plaza del ayuntamiento, sí, de Bayona, porque Bayona es el pueblo que hay al lado, que ahora es Titulce. Efectivamente. Por eso me ha extrañado. Sí. Que, pero no. Si dices tú que se llamaba plaza de Bayona. Es más, es que creo que se llama ahora plaza Bayona. No, es que. Y lo que pasa es que la conoce como plaza del ayuntamiento. Ya. Bueno. Llevamos mucho tiempo ya intentando que le pongan los dos nombres, pero parece ser que la memoria histórica, ya como se remonta a Fernando VII, ya... Sí, aparte, esa plaza, por ejemplo, también se llamó después de guerra Plaza de Villarrobledo, precisamente porque las tropas acantonadas eran del regimiento de Villarrobledo. Sí, pero mejor no. Sí. Sí, me ha parecido interesante la conclusión que sacas sobre la descoordinación entre el ataque de la artillería y la infantería, porque luego, como sabemos, el desarrollo de los ataques de los alemanes implica necesariamente que los tanques no pueden ir solos, salvo que sea como una batalla como la de Kursk, en campo abierto, pues tiene que ir con la infantería, tiene que proteger la infantería y no solo la infantería, proteger el tanque. Entonces, no se concibe un ataque en un pueblo sin la infantería. ¿No te ha quedado claro si la descoordinación fue porque no se previó en ningún momento o simplemente los tanques estaban allí y a ver que no llegaba la infantería y decidieron tirar para adelante? Yo, desde mi punto de vista, se ha dado un factor, un compendio de causas. Lo primero, que la infantería desde el primer momento se queda atrás. O sea, porque sí que, por lo que cuenta también el capitán que está a las órdenes de Seseña y por lo que cuenta Sisto Agudo, el que está al mando de la columna de ataque, desde el primer momento reciben mucho fuego de ametralladora. Entonces la infantería sí que se queda atrás. ¿Qué ocurre? Por el eje de ataque que tienen los infantes, que suele ser desde la parte del oeste, más desde el sur, o sea, desde lo que es la carretera de Andalucía, llegan por ahí. Los tanques vienen desde la carretera de desde la Cuesta de la Reina, ¿vale? Es decir, que de alguna forma algún cierto trayecto hicieron solos. Ese punto de conjunción no se llegó a dar, y entonces, claro, cuando no se llega a dar, efectivamente, si los infantes se han quedado atrás por el fuego, los tanquistas, que no tienen conocimiento de que la infantería les va a apoyar, porque esta es otra, Ramón J. Sender, dicen que los infantes, la descoordinación se produce porque no atacan en Seseña, se van a Bodox.
O sea, es que no solo es por el fuego, sino también por las órdenes que reciben. O sea, es un poco un caos en todos los sentidos. Y luego, principalmente, por la falta, desde mi punto de vista, falta de entrenamiento. O sea, el infante era un infante y el concepto que se tenía, los soviéticos lo tenían también. Es decir, como la Primera Guerra Mundial, un tanque era como una isla, como hicieron luego los británicos al principio de la Segunda Guerra Mundial. Eran los carros Matilda, eran elementos de apoyo de infantería que iban como islas, de alguna forma. Estos tanques T-26 tienen más velocidad y avanzan más rápido. Tienen un poco más el concepto, como tú comentabas, de las tácticas alemanas que desarrollan de Wiedelhard, etc., luego ya en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que al fin y al cabo es un compendio de todo, desde el propio fuego, desde la coordinación, todo en sí. Y por eso los tanques, y lo que yo comento, si los tanques en algún momento se sintiesen aislados del todo, hubiesen vuelto rápido. Pero los tanques, yo creo que iban, entenderme la palabra, iban sobrados y dijeron, tiramos para donde sea, que aquí no nos para nadie. Al fin y al cabo estaban recibiendo impactos de artillería y no atravesaban los blindajes, pues dijeron, es que aquí en todo el campo forema. Y hasta que ya la noche no cae y es cuando se dan cuenta que, oye, que seguimos solos, es cuando empiezan a volver. Pero si no, si les dejan, a lo mejor se tiran hasta... Sí. Sí, no, una pregunta. La primera es, no sé si lo has dicho, numéricamente iban 15. Sí. Pero según armas, sí. Bueno, pero cuando llegan al enfrentamiento con las tanquetas italianas, ¿a cuántas? 14. O sea, más solo, efectivamente. Fue un equilibrado, más sí. O menos, que no eran... 14-8, incluso había más tanques... Había más tanques soviéticos, bueno, se había quedado uno ya en rezagado, sí, ¿de acuerdo? Y dos, pero más o menos estaba a la par. 10-8 aproximadamente, sería 11-8. Y la otra es curiosidad, porque yo había oído de antiguo que en Torrejón de Velasco, ¿sí? Y no sé si en el de la Calzada, intervinieron una cierta actividad de tanques, no sé si solo por parte de los. Sí, estuvieron por allí, los italianos también estuvieron por allí, o sea, y lo que pasa es que los tanquistas soviéticos intervienen en ofensivas posteriores, ¿de acuerdo? Como os he comentado, el 30, el 31 y el 1 y el 2 se mueven por todo ese frente, siempre como línea de partida de Aranjuez. ¿Vale? O sea, podrían haber sido el día 1 y 2, ¿no? Sí, podría ser. Lo que pasa es que no. Me imagino que ahí sí que serían como apoyos localizados, no una ofensiva como tal, con los 15 agrupados. La batería no contaba con los 15, claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, seguro que tú, Morcilla, lo sabes. ¿Dónde murió el coronel defensor de Badajoz, Puigdendolas? Porque fue una batalla de estas, ¿no? Que intentó que no retrocedieran los anarquistas. Se enfrentó a ellos pistola en mano, cosa que hicieron muy bien en delante de lo que ellos, el cuartel general al aire, Miaja, Rojo, sus ayudantes, se quería oficial militar, si no, la desbandada al parque oeste hubiera sido total. Y aquí pasó algo parecido, no sé si fue aquí o en Parla, y entonces le mataron. Fue en Parla. Con lo cual, mataron a uno de sus mejores. Sí, en el ejercicio que he hecho un poco de, para hasta llegar a la batalla de Seseña, que he hecho una especie de recopilatorio, marco que Puigdendolas, precisamente 27, si no me equivoco, sí. Pues tenía el 27. Ahí, sí. Yo por las fuentes que he leído es cerca de Parla, o sea, es en la propia carretera de Toledo, la columna de Fernández Cavada, pertenece a los milicianos y ahí es donde le maté. Que además son anarquistas, luego tenían la zona de Cipernomera, ¿no? Que mala suerte, porque Cipernomera fue muy disciplinado y dijo, creo que a Vicente Rojo para las actuales, mientras con él, deme una graduación, aunque sea de la gente, pero tenemos que organizarnos militarmente, porque esto de la milicia no puede seguir. Cipernomera sí, pero eso lo dice de enero. Yo creo que es Fernández Cavadas, por lo que yo tengo... Esas palabras de Mera son después de muy cerca del puente de San Fernando, en Madrid, en los primeros días de enero del 37. Lo cual no quiere decir que no tuviera esa idea desde antes. La idea de estos sucesos de Parla. Sí. Un momento. Se ha suicidado. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la conferencia. Pero una puntualización. Han citado que el armamento ruso llega antes de que el dinero se vaya. Pero el dinero ya estaba en Tarragona y estaba en poder.
O sea, controlado y vigilado. Sí, pero bueno, que hasta el 26 no sale de España, es algo que me decía, ¿no? Yo simplemente la puntualizar eso y darle las gracias por la conferencia. La descoordinación. Pero desde San Isidro hasta la Cuesta de la Reina hay una tirada, pero buena, ¿eh? Y además tienen que pasar los dos puentes, el de la Reina y el puente largo. O sea que los tanques, si querían atacar a las 6 de la mañana, tenían que estar en la base de la Cuesta de la Reina, es decir, donde está la estación de Seseña. Hasta las 7 no entran en Seseña, es decir, lo que tiene su lógica, es decir, desde las 6 hasta las 7, claro, se necesitan una hora haciendo ese recorrido, sí, para llegar al pueblo. Desde la estación, la base de la Cuesta de la Reina, hasta Seseña hay solo 5 kilómetros, sí, pero claro, hay que subir la cuesta. Efectivamente, y lo que decías tú, que claro, es una escarpada, mucha curva, a 40 kilómetros por hora, como dices tú, pues... Sí, a 40, a 40 en carretera, sí, sin peso, sí, pero etcétera. Pero la cuesta no se subía tan fácil. Claro, menos. Claro. Ahora, no entiendo lo de la infantería, es que no había otro sitio por donde ir. Nada más que ese. Claro, el que conoce eso dice, joder, pero si es que si ya estaban en Esquivias, solamente ya hay un pueblo hasta la carretera de Toledo. Ahí la descoordinación tuvo que ser, pues eso, que unos hablaban en ruso y otros hablaban en español. No, y sobre todo el fuego de artillería, o sea, el bombardeo, por ejemplo, se equivocan también, no bombardeando tienen que bombardear, o sea, el caos. Y más que nada, vuelvo a insistir, al fin y al cabo es una brigada de reciente constitución, podría decirse, y la experiencia en combate, algunos sí, pero otros probablemente no la tuviesen. Entonces, ante los primeros disparos, pues... estrés de soldado, como suele decir. ¿En la casa de peones camineros no había ningún... no estaban los nacionales? No. Estaban ya más en retaguardia, más en lo que es el pueblo como tal, como las afueras del pueblo. Eso llegaron los nacionales hasta la Peones Camineros, ¿no? Sí, o sea, que han hecho incursiones. O sea, sí que luego sí que me parece, si no me equivoco, establecen durante, por ejemplo, la batalla de Seseña, en esa de los peones de Seseña, perdón, de Jarama, hay muchos combates en esa casilla de Peones Camineros, ¿no? Sí, justo. Tenemos dos preguntas de momento. No, era que no solo el famoso oro de Moscú que sale en los barcos no es ni el primero ni el único pago que hace la República en oro, ¿no? Hay otros pagos anteriores y el oro español circula ya Francia y tal, y también existía entonces la compra a crédito, claro. O sea que no era me traes tanques y los tengo ya pagados. Hay otras fórmulas, ¿no? Vicente. Cambio tercio, pregunta sobre material. Habéis mencionado que vienen a Cartagena los tanques. En cambio, yo sé, en Quart de Poblet, a 7 kilómetros de Valencia, la memoria de todo el mundo, están muertos ya. Los que vieron aquello, los que vivieron la guerra, decían que entre Refracta, una fábrica enorme, se montaban los tanques que venían en piezas. Tanques rusos. Sí, pero vosotros que habéis dado vueltas sobre eso, pues, os habéis tropezado con ese asunto de si en Quart de Poblet se montaban tanques, si venían ya montados o se montaban aquí. Mira, es una cuestión de fechas. Estamos hablando de esas jornadas de octubre. Posteriormente hay más desembarcos. Desembarcan tanques en Alicante, desembarcan tanques y bueno, vehículos blindados en Barcelona, o sea, hay más envíos. Y sí hay noticias de montaje de tanques ahí, pero más que montaje, porque el número de vehículos que van llegando pues está censado, 280 y tantos a lo largo de toda la guerra. En ocasiones había que ensamblarlos, sí, y había muchas labores de reparación medianamente serias, y repuestos llegaban. Yo no lo pondría como el tema de los aviones, que sin duda los moscas, los chatos sí se montaban aquí y tal y cual, pero algo de ensamblaje hay, sobre todo a nivel de reparaciones y tal. Pero los tanques que suelen llegar enteritos, aunque llegan envíos completos de suministros y demás. Después de la guerra, como los T-26 que sobreviven, aunque eso es objeto de la siguiente conferencia, quedan al Ejército Nacional, pues esos están en funcionamiento hasta 1957, pero a base de parcheos
de esto le quito a uno que ya está mal, se lo pongo a otro, la ametralladora ya lo sustituyo por una ametralladora alemana y tal, porque ya no había llegada de repuestos originales. Yo creo particularmente que los tanques llegaban montados, sí, pero luego había mucha reparación y mucha labor de repuesto que llegaba. La foto esta, me parece, si no recuerdo mal, precisamente habla de que este es el Komsomol. O sea, es la fecha en la que los bajan directamente montados, como dice Antonio. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Una. Más tarde en la guerra llegó a haber el T-28. ¿Hay noticias de un T-28 en España? No. Aparte del T-26, los únicos medios acorazados que recibe la República, bueno, son los camiones blindados, evidentemente, pero como tanque esto con orugas, es el T-26 y luego más adelante vienen unidades del BT-5. No hay noticias de que llegue algún T-28. El T-28, de hecho, además fue un modelo que se produjo poco. Yo había oído que había uno que no llegó ni a entrar en el pero que sí que hubo, o por lo menos lo he leído alguna vez, que hubo uno en España. Se llevó uno y se le perdió la pista. No lo sé. Si de todas maneras, hay cosas muy raras. Sí. A nivel de importación de vehículos blindados, hay cosas muy extrañas. Evidentemente, el material que venía de Rusia venía por un solo lado. Era difícil que por cualquier otro lado llegara. Me quedé en cuenta que, por ejemplo, al Ejército Nacional llegó algún carro. También hay confusiones. El Ejército Nacional llegó desde Paraguay, desde la Guerra del Chaco, llegó un Vickers 6 tons, que es el padre directo del T-26. O sea, que ahí pueden estar las confusiones. Carros parecidos al T-26, un poco anteriores, fueron vendidos por los británicos, Paraguay, Bolivia, y uno de esos fue vendido y vino aquí. Luego ya la gente se lía un poco con los modelos. Eso parecía un T-26 antiguo. Alguien igual dijo que un T-28. Ese que te digo yo, que era superviviente de los tres que participaron en la Guerra del Chaco, ese llegó a España, comprado, sabe un cuarto dinero, y no llegó a entrar en combate. Hay muchas historias cruzadas y muchos modelos extraños que, bueno, Fernando os ha explicado perfectamente el desmadre que hay con respecto a las informaciones, de que cuentan que aquí esta batalla fueron no sé cuántos BT-5, que incluso algún T-34, que es el carro ruso por excelencia de la Segunda Guerra Mundial, estuvo aquí. O sea, hay cambios y esos rollos a veces hay que investigarlos por indicios, que pudieran ser como del Vickers 6 ton. Bueno, pues os animo a la segunda parte, que es la parte cética del material. Esperamos hacerla.